Bueno, aquí hay que hacer mención de que el Consejo de Coordinación Regional es un órgano consultivo del Gobierno Regional de Cajamarca, cuya función está normada en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y que ellos son un órgano consultivo en donde se pronuncia sobre el Plan de Desarrollo Regional Concertado, el Plan Anual y otros aspectos que le encargue el Consejo Regional. Bueno, la juramentación e instalación son de los 9 representantes de la sociedad civil que fueron elegidos el pasado mes de abril con intervención del Jurado Nacional de Elecciones, y a ellos se suman también miembros que son invitados, que lo fija también la ley. En un total son 36 los que se tienen que juramentar e incorporar para el periodo, o para iniciar sus acciones en el periodo 2013-2014, no siendo como miembros natos los 13 alcaldes provinciales. Y son 9 elementos representativos de la sociedad civil que fueron elegidos, y a partir de esta ceremonia de instalación y juramento, ya que ellos prácticamente ya se reúnen, eligen su comité de vigilancia y comienzan ya a operativizar desde una vez que se instalan. ¿Cuál es el papel, el rol que van a cumplir los integrantes del Consejo de Coordinación? Bueno, es un órgano más que todo consultivo en todos los aspectos que le quiera someter a consideración de ellos la presidencia del gobierno regional. Tiene como principal acción pronunciarse sobre lo que contiene el Plan de Desarrollo Regional Concertado, lo que concierne el plan anual, también sobre los aspectos presupuestales, pero opinión netamente consultiva. No es una opinión de carácter decisorio. No pueden tomar decisiones. No pueden tomar decisiones, sino el pronunciamiento que ellos emiten es sometido al Consejo Regional para ver si se toma en cuenta o no se toma en cuenta. Pero como son elementos representativos de la sociedad civil, siempre las opiniones que ellos dan son puestos en consideración y también son tomados en cuenta para el aspecto final. En estos años de gestión, las propuestas o los que se va planteando, discutiendo entre el Ejecutivo y, en este caso, el Consejo de Coordinación Regional, ¿se han ido asumiendo como responsabilidad para darle legitimidad? Totalmente. El presupuesto participativo es responsabilidad del Consejo de Coordinación Regional. No, ellos son los que conducen todo este proceso conjuntamente con la Gerencia Regional de Planificación y Presupuesto. En esa perspectiva, lo que ellos determinen son puestos a consideración de la Asamblea Regional, ¿no? O sea, ellos juegan un rol muy importante en lo que es el presupuesto participativo como elementos representantes de la sociedad civil.